La verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país en cosas que era muy difícil comprometer. Esto yo no lo puedo firmar porque me están pidiendo cosas desmedidas. La famosa que le agregaron de negligencia. Nosotros, contentos, cuando salió la ley, nos fuimos a negociar y nos aparecieron con fenómenos que no se podían negociar porque esa palabra no era admitida por la central de Estados Unidos. Despertamos con una obsesión sobre un laboratorio. Parecen más, a fin de cuentas, visitadores médicos que dirigentes políticos. Suprime la negligencia como supuesto de responsabilidad. En el día de ayer firmé un acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer por 20 millones de dosis. Bueno, hoy en la conferencia de prensa, como ustedes veían recién a la ministra de Salud, Carla Bisotti, temprano a la mañana, qué sé yo, tipo 9 de la mañana, un poco más tarde, decía este anuncio, ¿no? Que el gobierno autorizó la compra de 20 millones de dosis a Pfizer. Bueno, ¿cómo decirlo? ¿Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe o...? Desesperado el gobierno sabiendo que se metió en un problemón con la Sputnik V, sí. La segunda dosis, recurre obviamente a esta vacuna. Y se junta un poco de todo, la cuestión electoral, obviamente. Sí. El que debe estar muy triste ahora es el Ignacio Copani, que le va a tener que cambiar la letra de la canción, porque sí. Iban a vacunar solamente, los gorilas pedían sí. Pfizer, ahora ¿a quién le van a poner estas vacunas? ¿Tanto gorila tiene este país? Bueno, lo concreto es que la ministra hacía estos anuncios antes de la reunión de los martes de COFESA, sí. Del Consejo Federal de Salud, y bueno, ahora parece que sí, que han fumado la pipa de la paz con Pfizer, Roberto. Sí, efectivamente, yo creo que como decían ustedes, se fueron dando un cúmulo de factores para aquella batalla ideológica que se daba desde el principio. Desde el principio no, porque en el principio Pfizer ya había negociado bastante con el gobierno argentino, pero aquella batalla ideológica fue virando a la luz de una serie de hechos, de que los rusos no cumplieron con su parte, de que había mucho malestar en la sociedad, de que la oposición había logrado plantear el discurso de esta cerrazón ideológica para no solucionarle el problema a mucha gente, y lo que decía Néstor hay que remarcarlo. Ya estamos en campaña electoral, entonces el gobierno ha decidido minimizar los costos lo más que se pueda, porque obviamente cada acción ahora se puede llegar a pagar caro en materia de votos. Si le parece, nos asomamos a este largo derrotero de las vacunas Pfizer que se remonta a un año atrás. Allá por agosto del año pasado se hacían en los predios militares de Campo de Mayo las primeras testeos voluntarios, unos 3.000 voluntarios, integrantes de algunos de las Fuerzas Armadas, se testeaban con la vacuna Pfizer, y lo cual le daba a la Argentina una prioridad de negociación. Había una expectativa, había abiertos canales de negociación con otros laboratorios y demás, pero todo parecía indicar que Pfizer, como había ocurrido con otros países de la región, iba a ser una de las primeras vacunas en llegar a la Argentina. Es más, había casi un compromiso del laboratorio estadounidense de 14 millones de vacunas. En noviembre, ahí ya habían aparecido otros actores en la negociación, el convenio con AstraZeneca, el intermediario local de AstraZeneca, que después se descubrió tenía una relación íntima con los funcionarios del Ministerio de Salud de entonces. Y hay una... Cuando se estaba tratando la ley en el Congreso, ahí está el primer episodio, que le cambian una palabrita a dos diputados, una de ellas Cecilia Moró, diputada del kirchnerismo, y otra del legislador kirchnerista, introducen el término negligencia, que fue el que genera la alerta en las negociaciones, y ahí ya como que todo comienza a estancarse, las negociaciones se traban y demás, y el siguiente capítulo se da un mes después, en diciembre del 2020, cuando se cae el convenio y comienza desde el gobierno nacional este famoso, que después se graficó con el tema de los glaciares, que en realidad nunca ningún funcionario dijo esto, pero se planteó y se nos piden condiciones inaceptables. Nunca, lo escuchábamos recién a Alberto Fernández, lo vimos varias veces a Ginés González García, nunca nadie explicó de qué se trataban estas condiciones inaceptables, de qué estábamos hablando cuando hablamos de condiciones inaceptables. La cuestión es que se cae el convenio con Pfizer, empiezan a venir las Sputnik fines de diciembre, y el siguiente capítulo, ya nos asomamos a marzo,
la oposición empieza a decir, che, las Sputnik no están viniendo. Nosotros teníamos un compromiso que llegaban 14 millones Pfizer. Pfizer es una vacuna aprobada en todo el mundo. En la región se está vacunando. ¿Por qué no están llegando? Ahí es donde el gobierno, Santiago Cafiero, como lo veíamos recién en el clip de apertura, plantea que la oposición y algunos sectores de poder estaban obsesionados, que había un lobby del laboratorio estadounidense y que por lo tanto estaban obsesionados. Es cuando surge, como contaba Néstor recién, la famosa canción de Copán y diciendo que había un planteo de los gorilas y demás, llevando la discusión al terreno ideológico. El siguiente capítulo es en mayo, donde a partir de publicaciones periodísticas se empieza a ver que no era tan sencillo la cuestión de que por una palabrita que había en la ley, que las condiciones eran inaceptables y demás, sino que había habido toda una trama en la negociación donde Patricia Bullrich dice, pidieron un retorno y pidieron la intermediación local. Después se desdijo un poco el tema de retorno, el presidente le llevó el caso a la justicia, en paralelo el Congreso ya había formado una comisión investigadora y la justicia estaba investigando, y ya sin la Sputnik por venir, lo vimos esta semana con la famosa carta de la, Nicolini, la movida de los padres, de los niños con comorbilidades, de los niños que tienen de entre 12 y 17 años y son un factor de riesgo, que no se podían vacunar con ninguna de las vacunas que estaban llegando al país. Más, el gran problema de la falta de Sputnik 2 es el que cambia la ecuación y el gobierno, con un planteo de la oposición pidiendo expresamente cambiar la ley, saca un DNU, reactiva las negociaciones, lo manda Alberto Fernández de Vilma Ibarra a que negocie rápidamente con los directivos de Pfizer, se firma este acuerdo que hoy Carla Bisotti terminó anunciando en la compra de 20 millones de vacunas. Bueno, Roberto, cuando apenas arrancó la pandemia, en una visita de Alberto Fernández con el presidente chileno, ¿te acordás, Piñera? Piñera. Dijo más o menos, palabras más, palabras menos, si estuviéramos unidos, seguramente podríamos combatir mejor el tema del coronavirus. Bueno, finalmente Argentina, después de ¿cuánto tiempo? Más de un año o casi un año, termina haciendo lo mismo que Chile. O sea, sí, comprando la mayor cantidad de vacunas posible para poder vacunar. Y fíjate vos que lo marcábamos en su momento, esta expresión que Alberto Fernández en Chile. Cuando él se pasó toda la primera parte, cuando a nosotros nos iba bien y a Chile no tanto, fustigando los números de Chile, diciendo que hacían todo mal detrás de la cordillera y demás. Sí. Después va y le dice a Piñera, che, tendríamos que hacer todo más o menos lo mismo. Claro. Y ya en su momento Piñera tenía una buena cantidad de la población vacunada y demás, ¿no? Si bien hoy es hacer un planteo contrafáctico, pero por ahí uno se pregunta, muchos se preguntan, ¿cuántas vidas se podrían haber salvado si este acuerdo hubiera llegado mucho antes? Porque además también está la cuestión, y corregime Laura, Roberto, el PAMI le compra a Pfizer, al laboratorio Pfizer, o sea, la cuestión ideológica que plantean, de hecho, es casi sede, una cuestión sede en Argentina. Claro, o sea, es para la tribuna, porque no es que Pfizer está excluido de la lista de proveedores del Estado. Sí, el oficialismo se encargó de meterlo en la discusión ideológica, obviamente también se prendió la oposición, pero el oficialismo se encargó de meterlo en la cuestión ideológica, como también lo metió al tema ideológico con el tema de Rusia, con la carta de Nicolini, formamos parte del mismo proyecto, queremos defender el proyecto. 4.000 voluntarios argentinos participaron en la experiencia de Pfizer. Pero respecto del cálculo de muertos, de fallecidos en la pandemia, hay infectólogos que han hecho estas proyecciones porque la ministra Bisotti en mayo, cuando realmente la vacunación en Argentina comienza a acelerarse, dijo que en las 4 semanas de mayo, cuando ahí vemos repuntar la curva en cuanto a las primeras dosis, se habían evitado con esa vacunación 5.000 muertes. Entonces algunos calculan con el ritmo de contagio, si las vacunas de Pfizer hubieran empezado llegar en diciembre, enero y febrero, alrededor de 11.500 muertes se hubieran evitado. Ah, está ese número, mira. Está ese número. A ver, es contrafáctico, sí, ¿no? Por supuesto, sí, pero por supuesto, haciendo las proyecciones, se calcula que esas son las muertes que se podrían haber evitado si se hubieran aceptado cuando estaban en oferta, ¿no? Es contrafáctico, pero es fuerte, ¿no? Bueno, fuerte el dato. Es fuerte el